regir la tensión del bonsa. El bonsa no puede ir atrás, el bonsa tiene que quedarse con los dedos unidos, el buzo detrás, y si os dais cuenta, aunque él está ahora un poco girado, la línea de la mano del bonsa y la del buzo están en la línea, las dos manos están en el centro. El codo está más alto que la muñeca, al contrario que en buzo. En buzo el codo está mucho más bajo que la muñeca, veis, aquí hay dos niveles y aquí hay dos niveles. El bonsa tenemos que intentar que no vaya atrás, tenemos que intentarlo. Luego otra cosa veremos que a veces es imposible, a veces va a ir la mano atrás. Pero esto es lo primero que yo quiero lograr, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es va a poner las manos así, yo le voy a empujar y él va a hacer bonsa de esta mano y esa la va a colocar detrás. Eso es. Volvemos, coloco esta mano y esa la va a colocar detrás. Y lo vamos a hacer de esta manera. Cuando él me empuja, esta mano gira y esta mano se coloca aquí. Vuelvo, yo coloco mi bonsa en el centro, esta mano aquí y giro. Vamos a empezar de esta manera. Él me presiona un poco. ¿Vale? Importante que no ocurra esto. ¿Vale? Sí, yo hago, ocupo el centro, esta también en el centro, y ahora mi cuerpo gira. Y si lo veis por el otro lado ahora, oh, igual, veis, la mano en ningún momento hace esto. Eso es lo primero que quiero arreglar, ¿vale? Vamos a intentar hacer primero 2, 3, 4 minutos corrigiendo la correcta estructura del bonsa. En la forma, ¿vale? Luego, en la práctica, nunca hay un bonsa solo, siempre va acompañado de otra técnica. ¿Vale? Venga, 3. Lopsao, pego, pego. 1, 2, 3. Lopsao, pego, pego. Me empuja. Lo cruzo, lo cruzo, lo cruzo, lo cruzo. Vale, bien. ¿Qué quiero ahora? En cualquiera de las tres, despacio. 1, 2, 3. Cuando hago el lopsao, él no se deja pegar. Cuando voy a pegar, el tío se, pop, se me escapa de ahí. Se va. Pa, pa. Lo cruzo y lo hace. Espera, espera. Cuando hago el lopsao. Por eso lo más despacio. Cuando hago el lopsao, pop, el tío se me va. ¿Vale? O cuando me empuja, ¡pa! Y cuando me hace, ¡hostia! El tío se me va. ¿Ve? Esa situación nunca la hemos pensado, ¿no? Que el otro no es un subnormal y se mueve. Y cuando lo vas a sacudir, el tío se escapa de ahí como un conejo. Que es lo que va a intentar cualquiera. Cuando están pegando, lo que quiere es escapar. Entonces, vamos a simularlo despacio para que entendáis la situación. Por eso le decía, no te vayas, espérate. Yo hago, uno, dos, he hecho la de levantarse. No hagan nada. No hace nada, yo pego y pego. Pero cuando voy a pegarle, el tipo digo, uy, se me ha escapado. El tío se va. Segunda, hago diagonal y cuando voy a hacer el lopsa, ¡pop!, el tío se me escapa. Tercera, me está empujando, ¡pop!, me lo quito aquí. Cuando voy a hacer el... ¡Ostras! Este cabrón se me ha ido. Vamos a hacer 2 minutos o 3 minutos. Hay dos cosas que tenéis que tener, dos cosas que tenéis que tener en cuenta, muy importante, para todo, para el Kung Fu, para las artes, para los deportes de combate, para las artes marciales, pero para la vida también. Repetición consciente. La repetición consciente genera hábitos. Los hábitos los podemos generar buenos o malos. Si tu hábito es sacar un paquete de tabaco, defenderlo, creas un hábito cuando tienes un momento de tu vida y te vas a dedicar tu vida a fumar. Y eso no significa que sea bueno, solo has generado un hábito que en este caso pues es nocivo para tu salud. Pues, perfecto, si quieres fumar, fuma. Sabes los huevos, que al fin y al cabo cada uno hace lo que quiere. Pero hablamos de los hábitos. Los hábitos en artes marciales y en la vida se generan por repetición, al principio repetición consciente. ¿Qué repetición consciente? Yo le llamo repetición sin repetición. Yo voy a hacer, esto lo he hecho, en los últimos 2 meses, lo he hecho, no sé, 3.000 veces, pero lo que quiero es que nunca sea igual. Quiero que todas las veces que yo hago, les he hecho una combinación diferente y ahora... otra diferente. Y ahora mira, otra diferente. En todas ellas yo me preocupo de que aunque es el mismo ejercicio, sea diferente cada vez. Por eso digo repetición sin repetición. Que no sea esto. Aquí no hay nada que pensar. Yo me convierto en un autómata y ya está. No, repito todas las veces que pueda y más, pero siempre diferente. Y no, él tiraba, uno, dos, tres, y ahora cuando le tiro, vete. No te sale y dices, uy, no me sale, ¿qué he hecho mal? Yo no he hecho nada mal, yo he hecho todo correctamente. He hecho mis 3 defensas cerrando el centro, he hecho mi lopsao y le he atacado. ¿Pero qué pasa? Que él ha hecho algo mejor que yo. Se ha movido en el instante final. Bien, entonces vamos a corregir ese fallo que yo he tenido cuando él se ha movido de una manera técnica. Y lo que voy a hacer es, él está aquí, ¿vale? Aquí. Y yo no sé qué golpe va a dar, porque el tío puede dar por arriba, circular, puede dar abajo, puede dar recto.
puede dar recto, puede venir a coger una pierna, un single leg. Todas esas cosas puede hacer, ¿por qué? Porque está en mi diagonal. ¿Vale? Entonces, fijaos. Tenemos que hacerlo despacio, porque para generar un hábito hay que generar repetición consciente y para eso tenemos que hacerlo técnicamente correcto. Bien, 1, 2, 3. Yo voy y cuando viene lo que voy a hacer es... ¿Vale? Y de nuevo. 1, 2, 3. Cuando voy, ¡pum! Y ahora le doy tiempo cuando viene yo... ¿Qué estoy haciendo? Mira, si vais al muñeco madera, veréis que... ¡Pla! 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 ¿Eh? En todas las secciones, en realidad, si tú analizas el muñeco, el 90% de los movimientos del muñeco son esto y esto, que son correcciones a una posición cuando el adversario se va al lado. Yo lo cierro aquí o lo cierro aquí. ¿Por qué cierro con las dos manos dobles? Porque como no sé por dónde va a atacar, lo que hago es zoneo todo el rato. Claro, lógicamente, de nuevo, podría yo parar el golpe de pichi haciendo así. No, por eso tengo que unirle el desplazamiento, para romperle el timing también a él, romperle el ángulo. Si yo me quedo por muy perfecto que haga aquí, él llega. Entonces yo necesito hacer esto. Entonces, ahora no vamos a meternos tan a fondo, vamos a empezar poco a poco. A esto le vamos a dedicar 3 semanas. 3 semanas hasta poder defender cualquier golpe que él haga sin yo saber cuál es. No es tampoco mucho tiempo, 3 semanas, ¿no?